Impresionante, boludo. Donde tus sueños se hacen realidad, papá. Estamos en el cementerio de Guaymallén. Para que ustedes vean, loco, una belleza. Hemos vuelto. Porque el otro video anterior lo subí hace un montón y quedó re atrás. Por ahí hay mucha gente que no lo ve. Pero miren lo que es esto, loco. Es una locura, bueno. Acá encontré unos huesos y una vuelta, loco. Y ahí vamos a ir a ver qué onda. Mira, loco. Qué bárbaro, qué grande que es, boludo. Impresionante. Sí, están todas. Se van cayendo, ¿no? Mirá esa, loco, parece una casita. Qué bárbaro, loco. Qué lugares grandes, loco, qué lugares grandes. Mirá, loco, eso es como casita. Hay varias de esas. Ahí tenemos un toldito, ese toldito parece que lo han hecho hace muy poco, está nuevito. Mirá, loco. Qué bárbaro, boludo. Una locura, esto es re viejo. Todo esto es re viejo, loco, mirá. Loco, mirá las telas de araña ahí adentro. ¿Cómo se ven? Hace mil años que no viene alguien acá. Las telas de araña, ¿cómo se ven? Eso no lo limpia nadie, loco, no cuida a nadie. Es una locura, boludo. Impresionante, boludo. Cantidad, loco, cantidad de panteones, mirá. Vamos a venir por acá y vamos a ir a la parte esa donde posiblemente encontramos los huesitos, eso. A ver si están de vuelta. Diseños, loco. Algunos nuevos y otros hechos mierda, viejo, antiguo. Abandonado, todo abandonado, loco. Pero algunos están re bien, no entiendo eso. ¿Qué onda? ¿En qué va eso? En la familia, loco. Esto está solo. No hay nada. Están ahí abajo, loco. Vamos a ir a la parte esa donde... Nos fuimos la vez pasada que había un hueso, loco, a ver qué onda. Ya creo que está bonito, mirá. Allá a tu izquierda, mirá. Todo igual, ¿viste? Mirá. Sí.
que ir por acá. Es impresionante el hecho de que tenemos que venir de día, loco, a mostrar a la gente, loco, no se puede venir de noche. Porque los chabones ni bola te dan. Pedís permiso y no te dan bola. No, pero ahí acá termina. Ah, acá terminó como que. Claro, pero el tema es que. Y bueno. Teníamos que subir escalera. ¿Dónde estaba la escalera? Allá. Mirá, loco, esto. Mirá el cajón ahí, loco. Ay, un cajón chiquitito. Esto es de niño, loco, qué bárbaro. Sí, yo creo que la mayoría. ¿Qué onda? Mirá, pasa una sequía, o sea, una sequía, pasa por la... Uh-huh. Hay una... ¿Y hay nicho? Una... Son cementerios históricos, loco, todo esto. ¿1925? ¿Qué pasó acá? Mira. ¿Qué pasó acá? Mira. Hay toda una tumba destruida, loco. ¿O lo han hecho nuevo? Para mí lo han hecho nuevo. Y acá, esta es la escalerita. ¿Cómo que era? Mira lo que es, mira el techo. Es impresionante, loco. Mira la cruz. Y por acá era que yo encontré huesos. Parte yo me acuerdo y los huesos, señores, están ahí. Mira lo que es, loco. ¿Te das cuenta? Una locura, loco. Una locura. Todo abandonado. Nadie viene a cuidar. Nadie se hace cargo de sus propios parientes, loco. ¿Qué onda? No se ponen las pilas, loco. Y eso que acá hay seguridad. Esto es todo problema de la gente, loco. O sea, el abandono es producto de la gente. No queda otro. No queda otro, loco. El abandono es producto de la gente, loco. No hay que echarle la culpa al municipio. Nadie es culpable. El abandono... Mirá lo que es, loco. Todo el abandono que puedes ver, el único responsable acá es la gente, loco. Mirá lo que es esa tumba. Mirá lo que es. Si hay tumbas conservadas, es porque la gente viene y lo cuida, loco. ¿Entendés? Y... Ay, mirá eso, loco. Mirá esa tumba, mirá. Ya, destruida, loco, prácticamente. Mirá lo que es esto. Mira, cruces. Por todos lados, loco. Tumbas viejas, mira lo que es eso, loco. ¿Cuántos años, hermano? Tiene un chabón ahí. ¿Cómo? No estoy filmando. ¿Cómo? Con el teléfono, ¿estás filmando?
No es un teléfono. Siempre encontramos la forma de escaparnos, ¿eh? Así que, señoras y señores, antes de que nos agarren en la entrada, nos van a agarrar los de seguridad en la entrada. Nos despedimos. Chau, chau. Sean todos bienvenidos al mágico mundo de Miguel Or, donde tus sueños hacen fuga. Chau, chau.